Señoras y señores procuradores, sin duda es un honor comparecer ante esta comisión de presidencia, de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, para informar del grado de cumplimiento de los objetivos que marqué en mi comparecencia de arranque de legislatura en septiembre de 2015. El rendimiento de cuentas es una costumbre muy saludable y, además, en este caso es una obligación que nos hemos autoimpuesto todos en la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Hace ahora dos años, si recuerdan, estructuré las actuaciones a realizar por la Consejería de la Presidencia en nueve grandes objetivos. Para facilitar su función de control, iré repasando cada uno de ellos, indicando las medidas impulsadas por mi departamento, así como el grado de cumplimiento de los mismos. El primer objetivo, seguro que lo recuerdan, era promover una nueva reforma del Estatuto de Autonomía que propiciara avances en materia social, en relación con las corporaciones locales y en materia de calidad de la política. Impulsar la reforma del Estatuto fue uno de los pactos que ofreció el presidente Herrera en su discurso de investidura y fue el primer punto del acuerdo de 22 de julio de 2015, firmado entre la Junta y los grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos. El 24 de septiembre de 2015, en una reunión mantenida por todos los firmantes, acordamos dividir la reforma en tres bloques y acordamos unánimemente que fuera la Junta la que elaborase el primer borrador, con el compromiso que antes de finalizar el año 2015 se entregaría a los grupos parlamentarios. Cumplimos el encargo en el plazo fijado. El primer bloque lo enviamos aproximadamente al mes y medio de aquella reunión del 24 de septiembre y los dos segundos los últimos días de diciembre. El 10 de febrero de 2016 celebramos una nueva reunión, Junta y grupos parlamentarios, donde ustedes, los grupos, decidieron unánimemente continuar con la reforma prescindiendo de la Junta. No hay más que revisar las hemerotecas de aquel 11-12, fue el 10 de febrero, el 11 de febrero. Por lo que a partir de ese momento el impulso de la reforma estatutaria es responsabilidad de los grupos parlamentarios. No nos pareció mal, nos extrañó, porque en ese momento los únicos documentos que se habían puesto encima de la mesa eran los que aportaba la Junta. No nos pareció mal, pero nos extrañó. En ese momento nadie había puesto encima de la mesa ningún documento. Pero insisto, lo entendimos. Además, lo entendimos porque es una tradición en nuestra comunidad, en Castilla y León, que la reforma del estatuto se haga vía proposición de ley. Es decir, que sea un trabajo de los grupos y que así se han reformado en las tres ocasiones que ha habido reforma del estatuto. Siempre se ha hecho vía grupos, vía proposición de ley. Es cierto que, como saben sus señorías, también se puede hacer a través de un proyecto de ley. La Junta lo puede enviar, pero la tradición marca que sean los grupos, y así lo hemos hecho siempre. Por eso no nos parecía mal, lo entendimos. Nos sorprendió un poco, pero lo entendimos. A la salida de esa reunión del 10 de febrero, además de informar de este extremo a los medios de comunicación, les informé lo que había pasado en la reunión, lo que habíamos entregado y que ustedes decidían seguir solos con la reforma. Pronostiqué, además de informarles, pronostiqué que la situación política, en ese momento autonómica y nacional, hacía casi imposible una reforma estatutaria. Se me llamó agorero, pesimista, que no teníamos voluntad, pero si nos han echado. Pero, señorías, el tiempo me está dando la razón. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y hoy ya han pasado dos años y seguimos como estábamos. Y les digo una cosa, yo ya he pasado la ITV de reforma del estatuto, ustedes no. Yo ya la he pasado, ustedes no. También anuncié en aquella comparecencia, después de aquella reunión que les comentaba el 10 de febrero, que teníamos una alternativa, o lo que se denomina un plan B, para abordar desde una ley sectorial todo lo relativo a la agenda de medidas para la regeneración y la calidad de la política.
que es la parte de la reforma que correspondía a la Consejería de la Presidencia. El segundo objetivo era el impulso de la Agenda de Medidas para la Regeneración Democrática y Calidad Política. En cumplimiento de este objetivo, en septiembre de 2015, nos comprometimos a remitir dos proyectos de ley a las Cortes. Luego es cierto que han sido tres, como les explicaré. El tercero es como consecuencia de una PNL que presentó el Grupo Ciudadanos y que aprobamos en pleno. El primero de los proyectos de ley se centraría, les decía, en regular el ejercicio de alto cargo de la Administración autonómica, incluyendo a los altos directivos del sector público. Según mis propias palabras, debíamos remitir el proyecto antes de finalizar el primer año de legislatura, pues el 2 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, remitiéndolo a las Cortes, que lo aprobaron el 30 de noviembre de ese mismo año, 2016. Fue en el marco de esa ley donde decidimos aplicar el Plan B, incluyendo aquí, en esa ley, las medidas de regeneración y calidad de la política que teníamos previsto incorporar al Estatuto de Autonomía y podían ser también reguladas en una ley sectorial. Esto no impide, señorías, también se dijeron cosas muy raras, esto no impide que cuando la situación política sea más adecuada y se proceda a una reforma del Estatuto, se incorporen las cuestiones que aparecen, que se plasman en esa ley sectorial al Estatuto. Es algo habitual, se ha hecho hasta con instituciones propias. Les recuerdo que el CES primero se hizo con una ley sectorial y luego, muchos años después, se incorporó al Estatuto y el Procurador del Común exactamente igual. Si eso se ha hecho con instituciones propias, supongo que con esto es más sencillo hacerlo. Así, esta ley, entre otras cuestiones, primero, regula la imposibilidad de que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración Pública. Segundo, hace incompatible la condición de presidente de diputación, alcalde o concejal de municipio de más de 20.000 habitantes con la de procurador de Cortes. Esto, dentro de la ley, lo encuadrábamos en una modificación, lo recuerdan seguro, de la Ley Electoral de Castilla y León. Limita los mandatos del presidente de la Junta y de los presidentes de las instituciones propias. Limita a 8 años el mandato de los consejeros en un mismo departamento. Regula por primera vez limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades privadas tras el cese, eso que se conoce popularmente como las puertas giratorias. Establece que los secretarios generales y los directores generales serán nombrados con carácter general entre empleados públicos. Establece un régimen de infracciones y sanciones aplicables a los altos cargos por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Exige la celebración de al menos 2 debates entre los candidatos a la presidencia de la Junta durante la campaña electoral. Esto se recoge dentro de la ley, dentro de una modificación de la Ley Electoral. Facilita la presentación de iniciativas legislativas populares, modificando la propia Ley de Iniciativas Legislativas Populares. Incluye el Código Ético y Austeridad para los altos cargos de la Administración de la Comunidad, que la Junta, como saben, aprobó en octubre de 2015 y que ya había aprobado uno similar en septiembre de 2011. Regula una comisión ética, exige que cada una de las instituciones propias cuente con un código, con su propio código ético y, por último, prevé la celebración periódica de consejos de dirección abiertos a lo largo del territorio donde se recojan sugerencias y propuestas de los ciudadanos, modificando así también la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad. ¿Qué cosas se dijeron en el debate, en el Pleno, sobre esta ley? Estoy seguro que alguno se tiene que sonrojar, seguro. Si quiere, se lo recuerdo. Luego, en el debate, se lo recuerdo. Pero, de nuevo, el tiempo. El tiempo pone las cosas en su sitio. De nuevo, el tiempo. En septiembre de 2015, antes de que existiera obligación legal, se empezaron a celebrar los consejos de dirección fuera de las sedes de las consejerías. El primero fue de la Consejería de la Presidencia, celebrado
en septiembre de 2015, cuando todavía no era una obligación legal, en Palencia. El segundo que celebró la consejería fue en Medina de Rioseco, el marzo de este año, y así continuaremos hasta finalizar la legislatura. El segundo proyecto de ley que comprometí en este bloque era el dirigido al reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2017 y remitido a esta Cámara. Desde el inicio, el texto lo elaboramos en colaboración con las víctimas, que son quienes mejor conocen cuáles son las necesidades y atenciones que pueden requerir quienes sufren las acciones del terrorismo. Me han informado que ayer, lunes 12, se reunió la comisión y el dictamen de la misma fue aprobado por unanimidad. Lo celebro y me alegro. Además de esta segunda ley, les anunciaba que incorporamos una tercera ley. Una tercera ley en cumplimiento de una PNL que presentó el Grupo Ciudadanos. Pues además, les decía, la Junta, en mayo de 2016, aprobó y remitió a las Cortes el proyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delito contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes. Esta ley se aprobó en noviembre, por esta Cámara, en noviembre de 2016. La ley prevé informar anualmente a las Cortes, como saben sus señorías, del número de informaciones remitidas al amparo de esta norma. El 19 de enero de este año remitíamos la comunicación correspondiente a 2016. Dos informaciones, estoy seguro que las conocen porque lo hemos remitido a esta Cámara. Les comunico que a fecha de hoy, en todo lo que va de año 2017, al amparo de la misma se han presentado cuatro informaciones, solo una de ellas, cuatro, es decir, dos 2016 y dos en lo que va de año, solo una de ellas ha dado lugar a la apertura de información reservada conforme a la ley. En enero de 2018 les mandaremos estas dos informaciones de 2017 y alguna más que pueda surgir de aquí a finalizar el año. Me comprometí también a incorporar nuevos contenidos al portal de gobierno abierto de la Junta para ampliar la transparencia de la Administración de la Comunidad. Y así publicamos, en primer lugar, todos los contratos menores actualizándolo diariamente, les actualizamos diariamente la información, salvo en el caso del SACIL, por el volumen de contratos, que lo hacemos mensualmente. Segundo, publicamos los gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Tercero, publicamos las plazas ocupadas por el procedimiento de libre designación, que, como saben, todavía alguno no lo sabe, solo la pueden cubrir funcionarios. El otro día me decían, ¿pero qué van a hacer con las libres designaciones? ¿Les van a convertir en funcionarios? No, no, es que para estar ocupando una plaza de libre designación tienes que ser funcionario. Cuarto, publicamos el número de vehículos oficiales. Cinco, publicamos los viajes que realizan los miembros de la Junta y su coste. Y desde enero de 2016 se puede consultar los más de 9.000 convenios suscritos con entidades locales y con las instituciones y entidades pertenecientes al sector público de la comunidad. La mejora en el portal de transparencia ha merecido que la organización Transparencia Internacional califique con un 9,4 la transparencia de la Junta de Castilla y León y valora que la información ofrecida tiene un alto nivel de calidad, tan solo superado por tres comunidades autónomas en cuanto a calidad. También estamos entre las 10 comunidades que cumplen las previsiones legales sobre publicación de los contratos en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, como ha reconocido hace apenas unas semanas la propia Transparencia Internacional. En materia de acceso a la información, aprobamos el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en nuestra comunidad. Desde su aprobación se han recibido 62 solicitudes de acceso a la información a las que se les ha dado curso reglamentariamente. El tercer objetivo, que planteaba hace dos años, se dirigía a mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León.
a mejorar y las condiciones laborales de los empleados públicos y su desarrollo profesional para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Para ello, les informaba entonces que en julio de 2015 me había reunido con todos los sindicatos y que les había solicitado que me remitieran sus prioridades, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo en el primer año de legislatura que marcara los objetivos en materia de función pública para los próximos 4 años. El 29 de octubre de 2015, al mes y medio, con los 3 sindicatos más representativos de la función pública, CESIF, UGT y Comisiones, firmamos el acuerdo marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la presente legislatura. Básicamente, el acuerdo tenía 2 objetivos. Por un lado, modernizar la función pública de la Administración, adecuarla a los tiempos en los que vivimos, y, en segundo lugar, recuperar los derechos perdidos de los empleados públicos durante la crisis. Por lo que se refiere a la recuperación de derechos, en los primeros meses de la legislatura se recuperó íntegramente la paga extra de la Navidad de 2012. Hay funcionarios de algunas comunidades autónomas que todavía se les debe parte de la paga de 2012. No les quiero decir nada, la 2013 y la 2014, que se lo quitaron, no la Administración, sino la Administración autonómica. También se recuperaron todos los días de libre disposición y de vacaciones adicionales. Además, estamos solicitando y seguiremos solicitando al Gobierno de la Nación, conjuntamente con los sindicatos, que modifique la normativa y nos permita recuperar la jornada de 35 horas. Como sabes, es una normativa estatal de obligado cumplimiento y ahí no tenemos competencia. El 25 de julio de este año, de 2017, hace apenas mes y medio, hemos vuelto a firmar con los 3 sindicatos mencionados, UGT, Comisiones, CESIF, un nuevo acuerdo para seguir avanzando en esta materia, la de mejorar y reformar y modernizar la función pública y recuperar derechos. Pues en la materia de recuperación de derechos, hemos asumido el compromiso que negociaremos el incremento de la cobertura de las bajas laborales. Es decir, como saben ustedes, antes de la crisis se cubría desde el primer día, después de la crisis ya no fue así, salvo algunas patologías. Vamos a modificar la norma que cubre y vamos a incluir, como han hecho ya otras comunidades, todas las patologías, excepto el catarro común, porque también es norma básica y tenemos que excepcionar alguna, ¿no? Y también, en el propio acuerdo que hemos firmado en julio de 2017, avanzamos en la recuperación de la acción social. Es decir, todo lo que es competencia de la Junta en cuanto a pérdida de derechos se han recuperado. En cuanto a la modernización de la función pública, objetivo fundamental del acuerdo de octubre de 2015 con los sindicatos, que se amplió, como les decía, en julio de este año, detrás de este objetivo de modernizar la función pública, están detrás distintas actuaciones que les paso a relatar. En primer lugar, hemos modificado la Ley de Gobierno para reducir las estructuras administrativas. En segundo lugar, hemos modificado la Ley de Función Pública para incluir un nuevo instrumento de ordenación, el catálogo de puestos tipos y adaptar la regulación a la convocatoria de concurso abierto y permanente. En tercer lugar, hemos aprobado el Decreto 33/2016 para regular que la adaptación de relaciones de puestos de trabajo al catálogo de puestos tipo afectaría solo a los titulares de las plazas cuando supusiera incremento de niveles o complementos. En cuarto lugar, hemos aprobado las órdenes de estructura de los servicios centrales. En quinto lugar, todo esto está en el boletín. En quinto lugar, la semana pasada, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de Estructuras de las Delegaciones Territoriales, abriendo así el camino a la aprobación de las órdenes de estructura de los servicios periféricos, que ya estamos trabajando con todas ellas. En séptimo lugar, en las RPT, en la relación de puestos de trabajo que aprobaremos a partir de enero, se mejorarán los puestos de las zonas ultraperiféricas en cumplimiento del acuerdo de 25 de julio de este año. Hemos quedado con los sindicatos firmantes trabajar y antes de diciembre haber llegado a un acuerdo para mejorar los puestos de las zonas ultraperiféricas. Estamos utilizando las isocronas fundamentalmente que utilizan sanidad y estamos barajando la posibilidad o bien de mejorar
o ampliar su complemento específico, o bien de mejorar su puntuación para futuros concursos abiertos y permanentes. En eso estamos trabajando. Creo que eso es una buena medida para mantener los servicios en el medio rural y para ayudar a fijar población. En octavo lugar, y por último, en materia de estructuras y relaciones de puestos de trabajo, hemos aprobado el pasado mes de julio el catálogo de puestos tipo con el voto favorable de CESIF, UGT, Comisiones y FESES en el Consejo de Función Pública. El catálogo de puestos tipo fue aprobado el 25 de julio en el Consejo de la Función Pública y tuvimos el voto favorable, insisto, de CESIF, UGT, Comisiones y FESES. Me van a permitir que me detenga brevemente para explicarles los cuatro objetivos que persigue el catálogo de puestos tipos, porque este es el núcleo central de la reforma. Primero, modernizar la función pública facilitando la gestión de personal, la gestión del personal de la Administración de la Comunidad. Segundo, adecuar las plantillas a las necesidades actuales. Tercero, mejorar la carrera profesional de los funcionarios. Cuarto, hacer posible el concurso abierto y permanente, que, como saben, es una demanda histórica de los funcionarios. El catálogo reduce los 700 puestos tipos que teníamos, que existen actualmente, 700, a 81, a 81 tipos de puestos, lo que sin duda facilitará y homogeneizará las relaciones de puesto de trabajo. Con el catálogo aprobado, se eliminan, hemos eliminado los puestos con niveles mínimos. Ya no hay ningún puesto de ningún grupo con niveles mínimos. Se impide, salvo contadísimas excepciones, la existencia de plazas de nivel 26 o inferior cuya forma de provisión sea la libre designación. Como consecuencia de esta regla, las plazas de libre designación se reducen en un 31% y pasan a tener otra forma de provisión. Es decir, de las 1.252 plazas que actualmente se pueden cubrir por de esta forma, por libre designación, suprimimos 387. Y se reduce el 50% de las plazas cuya forma de provisión es el concurso específico, que pasarán a proveerse por concurso ordinario. Estas modificaciones permitirán incorporar al concurso abierto y permanente en torno o más de 600 plazas, que además son buenas plazas, tienen buenos niveles y buenos complementos. Y por eso les decía que uno de los objetivos es mejorar la carrera profesional. El funcionario lo que quiere es, una vez que entre en la función pública, ir mejorando su carrera profesional. Para eso tiene que haber puestos y niveles altos y con buenos específicos. En relación con la oferta de empleo público, conocen que en 2016 aprobamos la oferta de empleo público agotando la tasa de reposición marcada por la ley, lo que supuso la convocatoria de más de 3.100 plazas. Hemos convocado por primera vez un proceso dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual. En 2017, una vez aprobados los presupuestos, la oferta de empleo público incluirá todas las plazas que corresponden a la tasa de reposición 2017 y una parte de las plazas de estabilización de empleo temporal que prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sabe que daban 3 años en la Ley del Estado. Los procesos de estabilización de plazas se están coordinando, lógicamente, entre las comunidades autónomas y, en el caso de Sanidad, todavía no se han adoptado o no han adoptado una decisión conjunta entre las 17 comunidades autónomas y el Estado. Por este motivo, y con el fin de poder convocar cuanto antes los procesos electivos, prevemos aprobar la oferta de empleo público 2017 en 2 fases. Una primera fase en el mes de septiembre, en los próximos días, con todas las plazas, excepto las de Sanidad, que dependen del acuerdo de las 17 comunidades autónomas. En septiembre, con todas las plazas, excepto la Sanidad, serán en torno a 2.600 plazas. Y una segunda fase se ampliará la oferta para incluir, una vez que se alcance el acuerdo, entre todas las comunidades, las plazas de Sanidad.
Aprobamos también en noviembre de 2015 el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Aprobamos en agosto de 2016 el convenio colectivo para el personal laboral con el voto favorable de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación. La semana que viene llevaremos a negociación la nueva regulación en materia de bolsas de empleo temporal y la modificación de la normativa de teletrabajo. Y la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, la ECLAP, desde el año pasado, además de impartir formación a los empleados públicos de la Junta, ha ampliado su actividad formando a los trabajadores de las corporaciones locales. En 2016, la ECLAP ha formado a más de 23.000 alumnos que califican con un notable alto la formación recibida. Saben que se les hace una encuesta, que les ha parecido, la dan 8 sobre 10. Por último, y dentro del campo de la formación, como sus señorías conocen, desde hace años la Junta de Castilla y León colabora con el Consejo General del Poder Judicial en la formación de jueces, magistrados y letrados de la Junta. Este año 2017, en la primavera, hemos firmado otro acuerdo de colaboración, en este caso con la Fiscalía, que va a suponer para este año ya la celebración de 3 cursos. Lo haremos antes de diciembre. Uno sobre violencia de género, otro sobre protección de menores y un tercero sobre investigación en materia de incendios forestales. En los profesionales de la Fiscalía y la Junta realizarán actividades conjuntas de formación. Sin duda, esto mejorará la lucha contra estos graves problemas que preocupan tanto a todos y a la sociedad en su conjunto. El cuarto objetivo se centró en impulsar y completar el nuevo modelo de ordenación del territorio en lo que concierne especialmente a nuestro extenso medio rural. En la pasada legislatura pusimos en marcha el modelo con un amplio consenso social y político. Todas las leyes en esta materia se pactaron con el Grupo Socialista y con el Partido Socialista y les recuerdo que entonces contábamos con 53 procuradores. Teníamos una amplísima mayoría que nos hubiera permitido sacar adelante los textos sin necesidad de contar con otros grupos. Pero desde el principio entendimos que la ordenación es un asunto de comunidad y, como tal, debería requerir mayorías reforzadas. Señorías, ordenar el territorio siempre es difícil, pero ordenar Castilla y León, sin duda, además es complicado. Piensen que estamos hablando de 2.248 municipios, 2.222, no, hoy ya son 23 entidades locales menores, 2.238 mancomunidades, una comarca, 9 provincias, más de 6.000 núcleos de población. El camino que hemos recorrido ha sido complejo. Hemos firmado hasta 3 acuerdos con el Partido Socialista. Pero gracias al esfuerzo de todos, en la pasada legislatura, conseguimos con una amplísima mayoría, con un amplísimo apoyo de esta Cámara, 82 de los 84 procuradores, aprobar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en septiembre de 2013, que sentó las bases y el modelo, aprobar la Ley relativa a las áreas funcionales estables en noviembre de 2014, que ordena los municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces, es decir, el territorio donde viven cerca de 1.500.000 habitantes, y aprobamos también, dentro de la Ley de Medidas, un capítulo donde se regulaban la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos. Esto fue en diciembre de 2014. Quédense con la fecha. Noviembre de 2014, diciembre de 2014. Luego verán quién era secretario general ya en aquella fecha en el Partido Socialista. Noviembre y diciembre de 2014. Esta legislatura la iniciamos con el acuerdo de 22 de julio de 2015. En el que nos comprometimos a, leo textualmente, continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio, especialmente en el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales, en las áreas funcionales estratégicas y en el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Lo firmamos con todos, excepto con el Grupo Mixto.
con todos los demás, el 22 de julio. Y lo hicimos porque, como entendíamos, y siempre lo hemos entendido, que es un asunto de comunidad, no queríamos dejar fuera a nadie. Y por eso lo firmaron todos ustedes. Todos ustedes. De nuevo, el tiempo. El tiempo pone a cada uno en su sitio. El 26 de enero de 2017, la Junta cumple su compromiso y aprueba y remite a las Cortes el proyecto de ley por el que se regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio de Castilla y León, además de modificar puntualmente la ley de ordenación y la ley que regulaba las áreas funcionales estables. El plazo de enmiendas finaliza hoy mismo tras la concesión de 3 prórrogas solicitadas, 2 de ellas por el Grupo Parlamentario Popular y una por el Grupo Parlamentario Socialista, si no estoy equivocado. Este proyecto de ley es el último paso para culminar el modelo de ordenación y es especialmente relevante para los 900.000 habitantes que viven en el medio rural. El proyecto cierra el mapa, garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, especialmente en el medio rural, los blinda por ley, garantiza siempre de forma voluntaria el derecho de los municipios a constituir las nuevas mancomunidades de interés general o mantener las mancomunidades actualmente existentes, flexibiliza el modelo de ordenación territorial, sobre todo en lo relativo a la coincidencia sustancial entre las unidades básicas de ordenación y las mancomunidades de interés general, garantiza los derechos de las comunidades de Villa y Tierra, declara el área funcional estable de Benavente, una petición del Grupo Socialista vía enmienda en las áreas funcionales, cuando aprobamos la ley de áreas funcionales estables, para que Benavente pudiese ser área funcional estable, al tener menos de 20.000, y así lo plasmamos en aquella ley que aprobamos en noviembre de 2014. Desbloquea el camino para aprobar las áreas funcionales estratégicas y para sobre estas elaborar el segundo plan plurianual de convergencia interior y regular el fondo de compensación autonómica como instrumento para financiar los programas que contemple. Este proyecto enviado a las Cortes al inicio de este año se ha elaborado con la máxima participación y diálogo, con la sociedad, en dos ocasiones ha estado expuesto al gobierno abierto, con los municipios, hemos mantenido reuniones informativas sobre el terreno con todos los municipios en dos ocasiones. Hemos realizado una importante labor pedagógica, el cambio siempre produce angustia y sabíamos que lo teníamos que hacer. Tiene informe favorable de la FREM. Informe favorable de la FREM. Tiene informe favorable del Consejo de Cooperación Local. Tiene el visto bueno unánime del CES, del Consejo Económico y Social. Se ha tenido en consideración también, por qué no decirlo, un porcentaje elevado de la resolución de alcaldes y alcaldesas del PSOE de Castilla y León. Y se ha negociado intensamente con aquellos grupos parlamentarios que han tenido interés. Luego, si hace falta, les comento con quién hemos negociado, en qué fecha, quién estaba presente, con qué alcaldes y con qué mancomunidades. Si no estaba consensuado, ¿para qué negociábamos con alcaldes, con secretarios de ayuntamiento, con mancomunidades, enmiendas? Si nos habíamos precipitado, ¿para qué negociábamos enmiendas y decidíamos quién las iba a presentar? Afortunadamente, estamos aquí dos de los que nos reuníamos en esta sesión. Pero lo hemos negociado con todos los que han querido. Algunos desde el principio dijeron que no, otros dijeron al final que no querían saber nada, con todos. Veo alguna cara sorprendente, será que le falta información de su portavoz. Para finalizar, le recuerdo que los objetivos de la ordenación son dos. El primero, mejorar la prestación de servicio que presta la Administración autonómica y local a los ciudadanos, especialmente los que viven en el medio rural, y el segundo, proteger, blindar por ley los servicios públicos que presta la Junta en el territorio rural. Señorías, la ordenación, ya lo he dicho muchas veces,
muchas veces no es el bálsamo de Fierabrás, no es la píldora mágica que todo lo cura. No cura la despoblación, el envejecimiento, el paro, no. Pero sí puede servir para paliar algunos de estos problemas. Espero y deseo que antes de finalizar la legislatura se apruebe este proyecto de ley. Y si no es así, lo sentiré por la comunidad. Sin duda será Castilla y León la que pierda una oportunidad que raramente se repetirá. Después de 6 años de trabajo consensuado y cuando solo falta el último empujón. De nuevo, el tiempo. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Otro de los compromisos que adquiríamos, el equipo, en septiembre de 2015 era avanzar en la definición de la cartera común y homogénea de las mancomunidades de interés general y rurales que establece la Ley de Ordenación. No lo hemos hecho, hemos avanzado, hemos trabajado con la FREN, con más de 20 representantes de la FREN, hemos hecho un estudio minucioso de 27 materias, 184 competencias, etcétera, etcétera. Pero, como el proyecto de ley que está en esta Cámara recoge la flexibilización de la cartera de servicios, es preciso conocer el texto definitivo antes de aprobar la cartera. El quinto objetivo que nos propusimos alcanzar, estrechamente relacionado con la ordenación del territorio, es seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en Castilla y León. El compromiso asumido en esta materia, primero por el presidente en su investidura, fue destinar en el periodo 2015-2019 una cifra no inferior a 250 millones de euros para la cooperación económica local general. Los 2 primeros años completos de legislatura, 2016 y 2017, han permitido dedicar a este fin más de 147 millones de euros. 71,9, casi 72 en 2016, 75,3 en 2017. Estamos, pues, ya en el 59% del objetivo marcado. Asimismo, en la comparecencia de inicio de legislatura nos comprometimos a dirigir dentro de lo que se denominan las picas, la participación en los tributos o en los impuestos propios y cedidos, una cuantía no inferior a 43 millones a lo largo de la legislatura para medidas, planes o programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a más de 20.000 habitantes para hacer frente a los desafíos demográficos. En los 2 primeros años de legislatura hemos concedido un total de 22,1 millones de euros, es decir, el 51% del total de la cantidad comprometida o prevista. Y, lógicamente, hemos continuado solicitando al Gobierno de la Nación la mejora de la financiación local paralelamente a la modificación de la financiación autonómica. Este fue uno de los puntos de la financiación local que conseguimos incluir en la Conferencia de Presidentes, porque la financiación autonómica la pedíamos todas las comunidades. El sexto objetivo planteaba impulsar relaciones adecuadas con el Gobierno de la Nación y continuar potenciando la cooperación con las comunidades autónomas, especialmente con las 9 limítrofes y con las regiones centro y norte de Portugal. Las relaciones con el Gobierno de la Nación se plantean, como saben, a través de varios mecanismos, conferencias sectoriales, reuniones de trabajo, comunicaciones habituales, etc. Pero en este punto destacaría la preparación y la realización de la Conferencia de Presidentes, así como el seguimiento de los acuerdos alcanzados en ella. Como saben, la última reunión que teníamos era el 17 de julio de este año, si no recuerdo mal. Hemos continuado potenciando la colaboración con las comunidades autónomas. Como saben, en las 2 últimas legislaturas hemos suscrito acuerdos, protocolos, como lo quieran llamar, de colaboración con todas las comunidades limítrofes, actualmente todos vigentes. Y es necesario destacarlo esto, porque han pasado muchas cosas desde que se firmaron. Ha habido cambios de gobierno en distintas comunidades. Los firmamos con un gobierno, los hemos mantenido con otro, ha vuelto a cambiar el gobierno y siguen vigentes. Siguen siendo útiles para los ciudadanos que viven en nuestras zonas limítrofes y en las zonas limítrofes de las otras comunidades autónomas. Los protocolos, los acuerdos están centrados principalmente, como saben, en mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la protección civil, etc. Los protocolos les evaluamos periódicamente y ha permitido, entre otras cuestiones, facilitar a más de 260.000 ciudadanos acudir a los centros de salud o a los hospitales más próximos a su lugar de residencia. Para que se hagan una idea, en 2016
más de 14.000 pacientes han hecho uso de esta posibilidad, de ambos territorios, de los distintos territorios. Los servicios, por ejemplo, 112, han intercambiado cerca de 8.500 llamadas. 630 escolares residentes en otras comunidades autónomas han cursado estudios en la nuestra. Hemos intercambiado los expedientes de 940 personas dependientes. 22 familias de otras comunidades han utilizado puntos de encuentro familiares en la nuestra de Castilla y León. Es decir, se lo pongo a modo de ejemplo. Siguen vigentes y son útiles para, muy útiles para los ciudadanos. Quiero referirme con algo más de detalle a las negociaciones que hemos mantenido con el Gobierno de Cantabria. Además, si no, estoy seguro que el señor Sarrió me lo va a decir y me lo diría. Porque desde la primera comparecencia lo viene pidiendo y siempre que ha podido, recuerdo la última PNL que aprobábamos todos los grupos en el último pleno, la presentaba usted, una enmienda del Partido Popular, se aceptó y también aparecía el convenio o el acuerdo con el Gobierno de Cantabria en materia de sanidad. Mire, lo primero que les quiero decir es que a pesar de tener tres convenios en distintas materias que tenemos con la Comunidad de Cantabria, tres, protección civil, espacios naturales, turismos e incendios, y de haberse incorporado a nuestro espacio de colaboración RESOE Cantabria, que lo solicitó ella que incorporarse, aún no hemos conseguido alcanzar un acuerdo general que incluya la utilización del Hospital Tres Mares. Les aseguro que ha sido una prioridad desde el inicio de esta legislatura y así hemos mantenido diversas reuniones. Le voy a contar solo las que he mantenido yo como consejero de la Presidencia. He mantenido reuniones en Cantabria en octubre ya del año 2015, reuniones con el Gobierno de Cantabria, con el consejero de la Presidencia en diciembre de 2015. Nos intercambiamos borradores a lo largo de todo el año 2016. En enero de 2017 volví a mantener encuentros con el consejero de la Presidencia y en julio de 2017 volví a hablar con el consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria. En la reunión que tuvimos para el seguimiento de la Conferencia de Presidentes volví a hablar de este asunto. Pues fruto de estas reuniones hemos alcanzado acuerdos en diferentes áreas, en políticas sociales, en educación, hemos ampliado, en protección civil hemos ampliado, pero se mantienen diferencias en el área de sanidad. Ya saben, señorías, que dos no bailan si uno no quiere. A pesar de todo, a pesar de esto, lo vamos a seguir intentando. Por dos razones, porque era una prioridad y segundo, porque es un mandato de las Cortes después de una de las últimas PNLs que se aprobó en el pasado pleno. Por lo que se refiere a nuestra relación con Portugal, las comunidades de trabajo con las regiones centro y norte siguen siendo el cauce normal de relación con nuestros socios portugueses, con los que existe un permanente contacto, como bien conocen ustedes. A través de las comunidades de trabajo se apoyan proyectos de cooperación transfronteriza que promueven el desarrollo de los territorios de frontera. En abril de este año se ha resuelto la primera convocatoria del programa Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal, que va a suponer una financiación de 28 millones de euros para los 48 proyectos de Castilla y León aprobados. Somos socios de 26 de estos proyectos. La otra herramienta, el otro instrumento es la macro región RESOE, que es una herramienta, un instrumento de cooperación territorial horizontal que hemos reforzado durante este periodo. El pasado mes de marzo, este año, en la ciudad de Vigo, los presidentes de las regiones norte y centro de Portugal y los presidentes de Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, que lo pidió, suscribieron un memorándum de entendimiento que formalizaba la adhesión de esta última, convirtiendo así en un territorio total de 189.000 kilómetros cuadrados, el 31,6% de la península ibérica y el 4,3% de la Unión Europea, con 12.700.000 habitantes, el 22,3% de la península ibérica y el 2,5% de la Unión Europea. Tras la reunión, tras la ampliación y la firma del nuevo protocolo, se decidió elaborar una estrategia por todos los miembros, lógicamente, que han firmado el protocolo, por todas las regiones, una estrategia de la macroregión.
Había líneas que funcionaban bien, como era el tema de las universidades, y habían otras líneas, otros objetivos, otras prioridades que nos habíamos marcado en la macroregión desde que se creó, que no iban tan bien. Entonces decidimos elaborar una estrategia macroregional. En abril de este año nos reuníamos en Valladolid, en abril del 2017, con todas las regiones que componen, que conforman la RESOE, y decidieron unánimemente encargar la coordinación de la redacción de la estrategia macroregional a la Junta de Castilla y León. Y estamos trabajando en eso porque nuestra obligación, y es el compromiso, es entregar el documento para que sea aprobado por el Pleno antes de finalizar enero de 2018. Nuestro séptimo objetivo consistiría, o iba a consistir, mejor dicho, en mejorar la presencia de Castilla y León en el exterior. En esta materia, le recuerdo que me comprometí a aprobar la segunda Agenda de Acción Exterior como instrumento de coordinación e integración de todas las acciones exteriores emprendidas desde la Administración de la Comunidad. La agenda se aprobó por la Junta en enero de 2017. Como saben, se estructura en 5 ejes principales y 15 objetivos y proporciona un marco general de actuación que permite una mayor coordinación de estructuras y recursos de forma que se incremente la eficiencia y el impacto de la presencia de Castilla y León en el exterior. La presencia de Castilla y León en Bruselas se canaliza a través de la delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea, que ha permitido reforzar la participación de la comunidad tanto en las instituciones europeas como en redes y foros para cuestiones de interés para nuestra comunidad autónoma. Por citar solo algunas materias, hemos trabajado para que la futura PAC atienda las necesidades e intereses de nuestros agricultores y ganaderos, y seguiremos trabajando, para la gestión del lobo, el apoyo al corredor atlántico, el futuro de la política de cohesión después de 2020 o nuestra presencia en foros para enfrentarnos a los desafíos demográficos que tienen algunas regiones europeas. En este sentido, les recuerdo que en septiembre les anuncié, septiembre de 2015, que estábamos trabajando para intentar presentar un dictamen en el Comité de las Regiones sobre los desafíos demográficos. El mismo, con el título de las respuestas de la Unión Europea al reto demográfico, fue aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones en junio de 2016, siendo su ponente, como todos bien conocen, el presidente Herrera. Como octavo objetivo de legislatura, nos propusimos continuar modernizando la Administración y avanzar en una simplificación administrativa que denominábamos de tercera generación. En esta materia, el primero de los compromisos asumidos fue implantar un plan de digitalización y modernización de las oficinas de registro. En marzo de 2017 comenzamos a implantar una nueva aplicación en estas oficinas que permite el intercambio registral con otras administraciones públicas y, sobre todo, la distribución electrónica inmediata de cualquier asiento y de su documentación anexa. Nos permite el intercambio con el órgano o unidad de la Junta competente para su tramitación. Las ventajas de esta aplicación son importantes, especialmente en una comunidad como la nuestra, porque favorece una mayor cercanía de la Administración autonómica al ciudadano y una reducción sustancial de la brecha digital entre las zonas rurales y los grandes núcleos de población. Pasamos de días a minutos a la hora de presentar o registrar un expediente. Hasta la fecha lo hemos implantado en 62 de las 243 oficinas autonómicas. Les recuerdo que empezamos en marzo de este año. Eso sí, son las de mayor volumen registral y se ha tramitado a través de esta aplicación, el SIRCIL, cerca de 700.000 asientos registrales. Con este proyecto, la comunidad se sitúa como la tercera comunidad autónoma en volumen de intercambio registral, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El segundo de los proyectos anunciados en septiembre de 2015 era continuar con la incorporación de las entidades locales a lo que se denomina Oficina de Registro Virtual, ORBE. En estos 2 años se ha duplicado el número de entidades locales que pueden beneficiarse del intercambio registral con otras administraciones públicas y reducir plazos y costes. Hemos pasado de 150 entidades locales que habían
habían firmado esto que llamamos el acuerdo Orbe o la oficina de registro virtual, hemos pasado de 150 a más de 300. Así, Castilla y León es la primera comunidad en cuanto al número de entidades adheridas a esta plataforma, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Modernizar la administración exige acercar la información al ciudadano. El 012, un servicio muy bien valorado por los ciudadanos, ofrece información y realiza trámites de un modo ágil, unificado y multicanal. Desde su puesta en marcha ha atendido casi 6 millones de consultas. En 2016, 725.000. El 012 también da soporte a la sede electrónica de la Junta, que alberga más de 1.000 procedimientos y servicios electrónicos de la Administración de la Comunidad, apoyando al ciudadano en aspectos técnicos e informáticos y acompañándole en los pasos a realizar hasta completar su tramitación o sus trámites. El primer semestre de 2017, la sede electrónica ha recibido más de 1 millón de visitas. Y finalizo este bloque relatando brevemente las actuaciones realizadas para simplificar la administración, reducir las cargas con el objetivo de facilitar a los emprendedores de nuestra comunidad la creación e instalación de empresa. En abril de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo 21-2016 por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. El acuerdo se basaba en mapas de proceso, si lo recuerdan, lo habrán leído seguro, y se estructura en 4 programas: teletramitación, simplificación administrativa, acompañamiento y colaboración, y el último, apoyo y seguimiento. Cada vez más procesos son teletramitables y desde la Consejería de Presidencia se da apoyo a los ciudadanos en estos procesos a través del 012. En materia de simplificación, durante 2016 se ha trabajado sobre 10 procesos, los 10 más frecuentes, los 10 más demandados a la hora de poner en marcha un negocio, suprimiendo 21 autorizaciones y licencias, eliminando hasta 14 trámites y reduciendo plazos en otros 14 procedimientos. La culminación de este trabajo requiere la modificación de 3 leyes, 18 decretos y 11 órdenes. El acompañamiento al emprendedor se abordó en el decreto de septiembre de 2016, en el que se crearon 9 centros, uno por delegación territorial y un centro coordinador en la Consejería de Economía. El programa último de colaboración, apoyo y seguimiento se puso en marcha el 17 de mayo de 2016. Se creó la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, que ha mantenido, lógicamente, reuniones anuales. En esta materia, y para la necesaria modificación de esas 3 leyes que les comentaba, el 4 de mayo de 2017 se aprobó y remitió a las Cortes, a esta Cámara, el proyecto de ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, que modifica aspectos puntuales de 3 leyes: la de espectáculos públicos, la de montes y la del juego. Las modificaciones incluidas en estas normas van a permitir un ahorro en gastos administrativos de 7 millones de euros a los empresarios que dediquen a estas actividades. Si no recuerdo mal, habilitaron, señorías, julio para su tramitación. Está pendiente de ponencia y se han presentado 14 enmiendas por parte del Grupo Socialista, 12 por parte de Podemos, 4 por parte del Grupo Ciudadanos, 3 por Izquierda Unida y 7 por la Unión del Pueblo Leonés. Por último, en noveno lugar, también nos marcamos el objetivo, allá en septiembre de 2015, de seguir impulsando adecuadas políticas migratorias y de cooperación al desarrollo. Las políticas de apoyo a los inmigrantes que les planteé hace ahora 2 años incluían la regulación de una red de atención a las personas inmigrantes en nuestra comunidad. Esta red fue aprobada por decreto en junio de 2016 y ha permitido en este tiempo reconocer 26 centros integrales de inmigración, 2 de ayuntamientos y restos, y el resto 24 de ONGs, 5 centros de información y 21 centros de organizaciones sindicales. También en esta materia hemos ampliado y mejorado el portal dedicado a los inmigrantes en la página web de la Junta. En el área de migrantes, en el exterior, la principal novedad está en las ayudas al retorno, una línea que me comprometí a reorientar en septiembre de 2015, a la vista del bajo número de solicitudes, tan bajo como que, si no recuerdo mal, que en 2015 habíamos tenido una solicitud. Los resultados son evidentes. En 2016 se concedieron 83 ayudas, el 75% para jóvenes, y este año, sin haber finalizado el plazo, se han recibido más
de 100 solicitudes, el 80% para jóvenes. Estamos potenciando la oficina de retorno, mantenemos contacto con entidades que agrupan a jóvenes establecidos fuera de España para conocer sus necesidades, estamos potenciando el contacto con las comunidades castellanos y leonesas en el exterior y en febrero de 2016, a raíz de la firma de un acuerdo con la Fundación Más34, dedicada a la atención de personas privadas de libertad fuera de España, colaboramos con esta fundación en la atención de este colectivo, de personas privadas de libertad fuera del territorio español. Fuimos, es bueno recordar, la primera comunidad autónoma que formalizó este convenio de colaboración con la Fundación Más34, que posteriormente han suscrito otras comunidades autónomas. Por último, en el área de cooperación al desarrollo, hemos aprobado, tal y como nos comprometimos en septiembre de 2015, lo aprobamos en diciembre de 2016, el tercer plan director de cooperación para el desarrollo de Castilla y León 2016-2020. Elaborado desde su inicio en colaboración con todos los agentes, aprobado por consenso y alineado con la nueva Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Además, estamos realizando, como conocen sus señorías, viajes de seguimiento de los proyectos de cooperación para el desarrollo apoyado por la Junta de Castilla y León. Lo hemos hecho concretamente en proyectos de Perú y Guatemala. Estos viajes permiten conocer a las ONGs que actúan como socios locales, aproximarse a la necesidad de esos proyectos y, lógicamente, conocer su impacto sobre el terreno. Señorías, hace dos años inicié mi comparecencia ante esta comisión poniendo de manifiesto el compromiso de trabajar desde el diálogo. Diálogo con los representantes de los ciudadanos que se sientan en estas Cortes, diálogo con las organizaciones, entidades, asociaciones y colectivos que forman la sociedad civil y diálogo con los representantes de los empleados públicos. Como pueden constatar, muchos son los acuerdos alcanzados a lo largo de estos dos años y seguiremos trabajando en ese camino. Trabajando siempre por y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y colaborando con las instituciones de la comunidad y de fuera de la comunidad. Esa voluntad de diálogo fue la que permitió adaptar el torneo del Toro de la Vega a la sensibilidad del siglo XXI a través del Decreto Ley 2/2016 de 19 de mayo, por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia de público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. También, leyendo el diario de sesiones de aquel debate, el tiempo ha puesto a algunos en su sitio. Voy finalizando. Y voy finalizando esta acción de cuentas a mitad de legislatura, pero creo que debe incluir, o se debe incluir, o quiero incluir, también unos apuntes de los proyectos más importantes sobre los que estamos trabajando y que verán la luz próximamente. Lo haré muy brevemente. Hemos constituido ya un grupo de trabajo del que forman parte sindicatos, comisiones y UGT, empresarios, CECALE, Federación Regional de Municipios y Provincias, Asociaciones de Inmigrantes y Centros Integrales de Inmigración, dedicado a la elaboración del cuarto plan de inmigración que presentaremos o que pretendemos aprobar antes de finalizar este año. Hemos iniciado ya los trámites para la elaboración del proyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, el estatuto de los concejales, para entendernos, con la consulta publicada previa de julio de 2017, prevemos aprobar el proyecto antes del próximo verano. Saben que este proyecto primero fue un compromiso, luego se amplió el compromiso como consecuencia de una proposición no de ley, creo que presentada por el Grupo Socialista, donde se ampliaba el proyecto a presentes de diputación y en esa estamos trabajando. En este nuevo órgano, en este nuevo, cuando se apruebe, estará presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León. Se configurará este órgano como el marco idóneo para que los municipios de mayor población y las provincias puedan participar en las políticas de mayor incidencia de la comunidad. Y el estatuto de los concejales o el estatuto de los miembros de corporaciones locales, supongo que algunos de ustedes conocen, que además de aprobarlo en desarrollo de la ley de ordenación, cuenta ya con un contenido muy avanzado que lo hicimos a finales de la pasada legislatura.
un contenido en el que alcanzamos el consenso en un grupo de trabajo específico que se constituyó con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y, lógicamente, en la que participó el Partido Socialista. Y el documento estaba consensuado, el Estatuto de Concejales. También remitiremos en breve a esta Cámara el proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. Les informo que el anteproyecto de esta ley tendrá el visto bueno de la Junta en el próximo mes. El texto se centra en tres puntos, básicamente. La regulación de las consultas populares previstas en el artículo 11.5 del Estatuto, que son las relativas a decisiones políticas competencia de la comunidad. Como saben, las comunidades autónomas solo podemos regular las consultas no referendarias, es decir, aquellas que no afectan al conjunto del cuerpo electoral, como viene señalando reiteradamente el Tribunal Constitucional. En segundo bloque, o el segundo punto de este proyecto de ley, vamos a regular la iniciativa reglamentaria popular, digo reglamentaria popular, y la iniciativa ciudadana para la formulación de estrategias, planes o programas. Y en tercer lugar, pero dentro del área de mejora, creo que el más importante y esencial de este concepto de diálogo civil, creemos que es la mejora de los órganos de participación. Queremos que los órganos de participación tengan un papel fundamental a lo largo de todo el proceso de elaboración de las normas y de los planes, estrategias o programas, incluidos desde antes de elaborarse un texto inicial. Es decir, ahora participan, pero participan al final del proceso. Lo que pretendemos es que participen desde el inicio del proceso, incluso antes del proceso, que puedan ellos solicitar el inicio del proceso. Esto ya lo hemos hecho como experiencia piloto, como les comentaba muy, muy rápidamente, en el tercer plan de cooperación al desarrollo. Y también en el texto se incluirá las previsiones sobre la elaboración y aprobación de la estrategia de participación ciudadana. Y, por último, quería trasladarle que desde el inicio de este año hemos mantenido contactos con los gobiernos de Galicia y de la Comunidad de Madrid para promover una alianza estratégica orientada a impulsar el eje Madrid-Castilla y León-Galicia. Entendemos que es un eje que puede ser motor de desarrollo y dinamización económica, social y ambiental y cultural que potencie las relaciones de cooperación de forma estable y una adecuada coordinación de sus competencias para que todo ello se traduzca, sin duda, en un mejor, un mayor beneficio para los ciudadanos. Les puedo decir, o estoy en condiciones de anunciarles, que en el último trimestre de este año, es decir, antes de Navidad, se celebrará en Madrid un encuentro de los presidentes de Galicia, de Madrid y de Castilla y León, y se firmará un acuerdo para sentar las bases de dicha alianza. Hasta aquí, señorías, una breve reseña de las actuaciones realizadas por la Consejería de la Presidencia desde septiembre de 2015. Resumir en una comparecencia 2 años de actividad de las más de 400 personas que trabajan en la Consejería implica dejar muchas cuestiones en el tintero, pero sí creo que lo más relevante lo he apuntado. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo el trabajo de todos los empleados públicos de la Consejería, que a lo largo de estos años han hecho posible que hoy me presente ante ustedes con medidas que están cumplidas, con objetivos marcados al inicio que se han alcanzado y con algunas que están en vías de alcanzarse. Por último, señorías, recordarles que quedan 2 años de legislatura. Y me gustaría que, a pesar de las dificultades que todos conocemos, estos 2 años estuviesen presididos por el diálogo, el acuerdo, la tolerancia, el respeto, la negociación y, sobre todo, buscando siempre el interés general y lo mejor para los ciudadanos de nuestra comunidad. Y no dando nunca la espalda a la palabra, que sin duda es el arma más poderosa en la política. La deriva política actual de enfrentamiento permanente, persistente y mantenido, pienso que no favorece el desarrollo de la comunidad.
más bien al contrario. De nuevo, el tiempo. El tiempo, sin duda, nos juzgará. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran formularme.